El uso de la palabra, el diputado Karim Augusto Alumes Bodio. Gracias, presidente. Antes de empezar, la verdad que me gustaría reivindicar a todos los jóvenes que están en la plaza, de un lado y del otro, que se identifican con un pañuelo celeste y con un pañuelo verde, porque la verdad que en un país que permanentemente bombardea a nuestros jóvenes con el no te metas, que los pibes militen y se movilicen por sus ideas es maravilloso. Mire, presidente, se discutió mucho si teníamos que estar o no debatiendo en este Congreso este tema, y la verdad que yo creo que es muy bueno que estemos debatiendo este tema, porque este tema nos permite traer al Congreso las diferentes desigualdades que vivimos a lo largo y ancho de este país. Es muy bueno que estemos debatiendo en este Congreso porque este tema también incluye una agenda que este Congreso se resiste a tratar, que tiene que ver con la educación sexual integral y que también incorpora la necesaria y urgente modificación integral de la ley de adopción con la inclusión de la adopción prenatal. Es importante que estemos debatiendo porque este tema también nos muestra el desigual funcionamiento de nuestro sistema sanitario y de nuestro sistema judicial y la inacción de los tres poderes del Estado frente a esa desigualdad. También es importante que estemos debatiendo porque este tema ya no se trata del acceso al sistema de salud, sino que también se trata de a qué tipo de salud tenemos que acceder y principalmente de cómo funciona el sistema judicial que debe ser garante de ese derecho. Mire, presidente, si bien nuestro rechazo a este proyecto se basa fundamentalmente en muchos de los fundamentos que ya expresamos en el debate del 2018, entre el debate del 2018 y el debate que estamos llevando adelante, la verdad que la realidad expuso o transparentó que lo que estamos enfrentando no solo es un problema del funcionamiento del sistema sanitario y del acceso a la salud, sino que también es, y principalmente y gravemente, es un cuestionamiento del funcionamiento del sistema judicial en nuestra Argentina. También entre el debate que vimos en el 2018 y el debate que estamos dando ahora, la posición oficial de quienes impulsan este proyecto varió. Dejó en segundo plano la problemática del acceso al sistema de salud para centrarse en la consagración de un derecho subjetivo que se ancla en la autonomía de la voluntad, desentendiéndose de las desigualdades escandalosas con que el sistema judicial de cada una de las provincias maneja el tema que estamos tratando. Mire, presidente, desconocer que también se trata de un problema del funcionamiento del Poder Judicial implica poner en riesgo a profesionales y a pacientes a lo largo y a lo ancho del país por la desigualdad en el ejercicio de los derechos. Como decía, el eje central de la defensa de este proyecto se basa en un derecho subjetivo y tiene como fundamento secundario a la defensa del derecho al acceso a la salud, lo que debería ser en realidad el fundamento central. Ejemplo de ello es la defensa del tipo penal que se ha propuesto en el artículo 18 del despacho de comisiones, que es defensa que es llevada adelante por muchos de los impulsores de la ley, pero no así por muchos de los que expusieron en el plenario de comisiones. En este sentido, señor presidente, la verdad es que no comparto lo expresado en el plenario de comisiones por la ministra Gómez Alcorta, cuando para justificar la continuidad de la criminalización de la mujer en este proyecto de ley nos hablaba de que la protección del derecho a la vida es incremental. La verdad es que el derecho a la vida no se protege mandando a la cárcel a las mujeres que abortan. El derecho a la vida se protege con proyectos como los que vamos a tratar después de este proyecto, que tiene que ver con la protección de los primeros 1000 días y que tiene que ver con un diagnóstico de cada uno de los rincones del país y con herramientas que muchos de los diputados han aportado para que ese diagnóstico pueda tener una solución. En este sentido, señor presidente, el tipo penal que propone el artículo 18, la verdad que no cumple con ninguno de los fines que establece la teoría del delito para la penalización de una conducta. No retribuye, no castiga, no tiene esa finalidad, no tiene la finalidad de resocializar, de volver a insertar en la sociedad a quien comete el delito y por supuesto que, como lo repitieron muchos de los legisladores, no cumple con una finalidad de prevención. Pero sí, como contrapartida, el mantenimiento de este tipo penal consagra una herramienta con la cual se exacerban las desigualdades generadas por el funcionamiento escandaloso de los sistemas judiciales en muchas provincias de nuestro país. Mire, presidente,
Según las expresiones escuchadas en el debate del plenario y comisiones, la verdad que me da la impresión que el mantenimiento de este tipo penal en el proyecto que estamos tratando se basa en la realidad del AMBA, en la realidad del conurbano y la de Capital Federal. ¿Por qué digo esto y se desentiende de la realidad que existe en muchos lugares del interior? Porque por un lado escuchamos a algunos expositores, a alguna compañera explicando cómo en su distrito funcionaba eficientemente la interrupción legal del embarazo y ya llevaban en un año más de 5.000 interrupciones del embarazo. Y por otro lado escuchábamos a una militante y expositora del interior del país que nos contaba la cantidad de procesamientos de profesionales de la salud y de mujeres en su provincia. No ver esta desigualdad, señor presidente, nos lleva a que en algunos lugares se cuenten interrupciones legales del embarazo y en otros lugares se estén contando procesamientos. Mire, presidente, el mantenimiento de la criminalización de la mujer en este proyecto lo que hace es anclar al Estado en su rol inquisidor y alejarlo del rol asistencial que es el que se corresponde con el derecho al acceso a la salud. Como decíamos, no resuelve, para ir cerrando, señor presidente, no resuelve ninguno de los dos diagnósticos. Mantiene y consolida la barrera del sistema de salud que significa la criminalización y brinda a los sistemas judiciales una herramienta para consagrar el trato desigual que le brinda este tema en distintos lugares de nuestro país. Esencialmente, y para ir cerrando, señor presidente, lo que estamos tratando es un proyecto que consagra un derecho subjetivo, dejando en segundo plano el derecho al acceso a la salud y desentendiéndose de la escandalosa desigualdad con que los poderes judiciales de nuestro país tratan este tema. No podemos acompañar, señor presidente, un derecho subjetivo que en su faceta más triste y en su amplitud de ejercicio da la posibilidad de que una persona gestante, de que una pareja, de que una familia decida interrumpir un embarazo por haber sido diagnosticado con una discapacidad o decide interrumpir un embarazo por haber sido diagnosticado con síndrome de Down. Este proyecto, señor presidente, la verdad que no nos hace una sociedad más justa, no nos hace una sociedad más igualitaria, sí nos transforma en una sociedad más individualista y por sobre todas las cosas nos transforma en una sociedad más cruel. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Alumes Bodio.